justamente la sensación y la ilusión tanto de Colombia, bueno, como la ruta de las mexicanas. A propósito de México, sí, que se emociona allí su afición. ¿Cómo fue la victoria frente a España? Un triunfo contundente que le dio justamente la posibilidad de meterse ya directamente en la zona de pelea por clasificar. Una acción que comenzó en territorio propio, alguacil la española. Ya la... Estará con Luisa Agudelo en la portería número 1, 4 para María Correa, 3 Cristina Bota, 8 Natalia Hernández, 13 para Ana María Guzmán, el 10 para Gabriela Rodríguez, 2 Mari Espitaleta, 16 Juana Ortegón, 18 Oriana Quintero, 9 Jessica Muñoz y la número 11 capitana de campo, Linda Caicedo, la nómina titular colombiana. Va a la cancha. Estará con Cota en la portería, además de Gisela Espinosa, Ana Mendoza, Natalia Collin, Michelle Fong, Montserrat Saldívar, Alice Soto, Fátima Servín, Valery Vargas, Tatiana Flores y Maribel Flores. Las dos Flores en el frente. Jovencita India, y ya empieza el paseillo al frente. Linda, viene Luisa, Jessica también aparece allí por Colombia, Oriana, Ana María, estadio de Fatorda. Ahí aparecía Ana Galindo, la directora técnica de la selección mexicana de fútbol, pero hay que decir que ella junto a Paniagua ya se conocen, ambos también son técnicos de la selección. La ilusión de México, que ya... Exactamente, recordemos, en el 2018 fueron subcampeonas, siendo la gran sorpresa del torneo que se realizó en territorio uruguayo, llegando a la final y después cayendo frente a España. De arranque, para luego desprender a sus jugadoras en fase de ataque. Aquí comienzan a rodar las emociones, camino de la reya, juega. Con 50 casi, ¿eh? Ahí está Tatiana Flores, que cuerpea y molesta a la arquera. El centro viene a la cabeza, el despeje colombiano, parte de Hernández. Se proyecta mucho por las bandas, pero le gusta tener la pelota. Ojo acá con Tatiana Flores. México, que tiene también sus aportes. Remate de Valery Vargas. Uno que conoce a Paniagua y lo seguimos a través de Directv Sport también en el sudamericano. Es un equipo que no cambia. La van a ver también en el Mundial. Quizás usen esta la chicos de la masculina contra Argentina. Sí, nada más y nada menos. Grupos de jugadoras, claro, intercambiando un partido que ya estaba completamente terminado. Falta de Gaby Rodríguez. Llegó tarde y otra falta más. Otro balón detenido. Y ahora cae también la primera amarilla. La primera amarilla. A ver. Bueno, primero se agarraron arriba. 7 minutos fue estricta. Cuando ya ves que las chicas empiezan a hacer eso, listo, decís, bueno, ya está. No vamos a seguir. ¿Para qué tanta rigurosidad? Y el peligro, ¿no? Si iban a suspenderlo por tormenta eléctrica, terminar jugándolo. Pero sí, creo que va a quedar para el recuerdo. Lo veremos a fin de año en los especiales. Para el anecdotario, ¿no? Claro, los especiales tienen que estar. La imagen que recorrió el mundo. ¿Cómo está el otro partido de este grupo y la situación actual de clasificadas? No puede robarla Natalia Hernández, cuidado que el balón viene largo al área grande, donde ya aparece bien Agudelo ante... Recupera Colombia. Espitaleta intentó rechazar, le quedó mala esa pelota a Muñoz. Otra vez queda para Flores, mete la pierna a Muñoz y en el complemento. Se vino Linda, Caicedo por la derecha, la bajaron, le quedó para que venga Muñoz en el borde del área chica, venía a enganchar, le metió el freno. Trazada ahora para Ana María, levanta bonita pelota de Ana María. Bien. Buscaba el cabezazo Ortegón para sorprender, parecía rara la acción. Encontró la ruta, el camino de primera Ana María Guzmán para meter el cabezazo. Te indica, hay que refrescar a las talentosas. Dialoga Ana Galindo con su grupo. Algunos ajustes en este 0-0, donde México hace mejor las cosas en recuperación, en posesión de pelota, pero todavía, por fortuna para nosotros, sin claridad en el frente de ataque. Ah, y les decía, ¿cuál es el punto a favor de Colombia?
Es que muchas... Mete por el medio Linda. Levanta el servicio, pero a ver quién llegó. ¡Uy! Cerraron allá la colombiana. ¡Qué Muñoz! Pelota está, me gusta. A ver qué hace aquí. Metieron el centro, pero muy paradita estaba Muñoz. La va recibiendo, sin embargo, desde atrás. Otra vez Ortegón mete la pierna. ¡Gana Ortegón! ¡Pégale ya! ¡Agita el Ortegón! ¡De dentro! Minutos de adición. Iremos hasta el 45 más 4. Gana Colombia con un golazo de Juana Ortegón. De Caicedo. En corto cobró Colombia. Arriba cobró Colombia bola. Uy, se le pasó por allá en la línea de remate. ¡Ojo! Quedó de ensuciaba de momento la acción. Correa vino para corregir. Se le pasó Hernández y por poco. Salida, hace una buena acción. La va dominando en largo. Le queda para que venga la marca de Rodríguez. Saca un zapatazo, balón que pica. Y se va desviado con Soto, el zurdazo de la capitana. Como la capitana mexicana en esta acción. 1,3 a un minuto del final de este primer tiempo. No puede dejar jugar, elaborar Colombia. Hay que ser más agresivo. Viene el cobro de Rodríguez, segundo sector Muñoz, la bola que pica. Le queda. Viene el cobro de Rodríguez, segundo sector Muñoz, la bola que pica. Le queda en las manos en la portera corta. Se va a acabar la primera parte, se va a acabar el primer tiempo. Y se acaba, levanta la mano la señora Rebecca Welch de Gran Bretaña para indicar que este primer tiempo entre Colombia y México ya es historia. A ver qué planteamiento realiza Ana Galindo, la veíamos allí, la entrenadora, la seleccionadora mexicana. Cuando México también hace lo propio, se activa en el terreno de juego. Exactamente, la rubia de colitas que viene a la cancha. Lauren Omholt, jugadora que milita en el Solar SC de los Estados Unidos, es defensa y estaría ingresando a la nómina titular de Ana Galindo. Lauren Omholt. Aquí está la ratificación de las modificaciones. Michelle Funk se va para darle paso a Homlot, la entrenadora mexicana, porque el pitazo es de la central británica y el relato. Pelota que viene profundo, atraviesa la mitad de la cancha, le viene ganando por allí la capitana de campo, que era Soto, la van entregando sobre banda. Ojo que viene Flores picando, está dándole todo el destino para el centro, a ver quién cerró, quién llegó. Ana María, le queda para Linda, arranca la tira larga, Linda le ganó, Linda, arriba para meter el centro, está esperando Oriana también, Gaby, a ver Linda, para quién, para que venga, de qué hace el cabezazo y la bola que se pierde sobre la última línea, Gaby. Caicedo, qué carrera, qué autohabilitación la de Caicedo. Qué sacrificio el de Jessica Muñoz, cómo se barre para darle profundidad a esa pelota en la recuperación para Colombia. Que la juega sobre la izquierda, el pase quedó muy corto. Omhal apareció para interceptar ese pase, la tira larga, Correa que marca, le colabora. Abierta por la parte alta Correa, la presión es de Omhal para robarle a Férica, viene saliendo, busca también la llegada de Flores. Omhal, creo que hay falta de Correa. María Camila Correa en esta Copa Mundial y se pierde el próximo partido de los dos en la barrera por parte de Colombia y dos para el cobro mexicano. El perfil izquierdo, ya levantaron al segundo sector, la bola que pasó cerquita, vino por allá Servín, que ahora está jugando de zaguero centro, antes estaba en la mitad. El cobro por parte de Vargas, hace buena curva, pero el cabezazo se perdió. Nos salvamos. No conectó bien. Nos salvamos. La número de 19, Montserrat Saldívar, que milita en el América. Se va la número 9, se va Flores. Se va Tatiana Flores con el número 9. Viene el número 18 a la cancha. 18. Guijarro, ¿no? Ese Guijarro. De armar la salida en el control. Cae a la mexicana, hay norma de ventaja. Ojo, le queda el remate para Borges. La bola otra vez abierta. 0 y van 2. Se va acercando, se va aproximando México. Lo que va ahora de refrescar esa zona de recuperación. Y no, Juana no logró controlar, tampoco Natalia. Y quedó vivo el remate a la cobertura Cristina Mota, pero logró empalmar ese zurdazo. Por fortuna tomó altura. Es cierto, Carlos. En el campeonato sub-17. 17 femenino de la FIFA. El balón y de Flores, se va cerrando Flores. Márquela, no lo toque, márquela, no la toque. La bola desvía de la final. Y cero hasta la acción. Demasiada libertad en el control, aunque escalonaron allí en la marca.
No alcanzó a cerrar Natalia. Juego está en 67, levantan el peligroso, ojo. Balón que pica otra vez, le quedó arriba, profundo, a Soto. 36 minutos ese tema, Juan Camilo. 37% a favor de Colombia, 63. Balón arriba para Linda, acelera Linda, dentro. Colombiana Caicedo. ¡Gol! Bañando la salida, la portero Jota acomodando el segundo. Tres para el rebote, muy abierto buscando el punto penal, ojo. Adentro. Es gol en contra. ¡Gol de México! Se atravesó una colombiana. Sol, estaban buscando a Soto y creo que fue Linda, ¿no? Dos a uno queda la cuenta, don Ricardo, descuenta México. Claro, es autogol, es gol en contra de Linda Caicedo. La ganó Linda, va a entrar a la alianza, Linda tira el centro. Se la devuelve para Linda, creo que venía de posición.